Morales, que está allá con el ministro, con don Luis, a ver qué fue lo que ocurrió. Ah, bueno, no, todavía no. Dice que todavía está viendo a ver si entra a la arena. Dice. Ahí está la gente, mire, bailando. Mire. Quiero aprovechar. Sí. Está la belleza costarricense, Gorgojito, ¿no ve qué lindo? Está muy bonito el ambiente. Y ahora sí, vamos a ver si con este ambiente el don Luis se anima ahora a volver a tirarse al ruedo. Bueno, compañeros, aquí estamos, así es, aquí está ya con nosotros listo el ministro de Transporte, don Luis Amador, y bueno, también Chino aquí que nos acompaña. Don Luis, primero, ¿cómo se siente ahorita? Ya está nervioso, ya. La adrenalina como por aquí. Algo muy interesante por resaltar y destacar, don Luis, es que nos costó muchísimo encontrarlo. ¿Dónde estaba metido usted? Ahí, ahí, detrás de la barrera. Sí, ahí se la pasó todo. ¡La sangre de Cristo, don Luis! ¡Corra! ¡Corra! Me están vacilando, condenados. ¿Cómo se le ocurre? Y usted me agarró. ¿Qué le pasa, don Luis? Estoy comprometida yo. Don Luis, vea, de parte de los muchachos, porque dice que usted, ¿verdad? Que un limoncito para que se eche ahí un poquitico, porque ya llegaron ahí los chiquillos, ¿verdad? Ya comentaron. Ando medio agrio. Poquito cortado nada más, don Luis, para serle sincera, ¿verdad? Pero bueno, ¿qué tal la experiencia? Cuéntenos, por favor. Ah, no, de ahí, es otra cosa, es otro mundo. Estos maes son unos valientes. Y eso que usted no hizo nada, ¿verdad? Pero digamos, o sea, ya ver así una bestia salvaje, que no soporta tener nada al frente. Como dice Tano, ¿usted qué? ¿Cómo se sintió? Fue puña. De fuerte, ahí sí, fuerte, sí, ¿verdad? Es una sensación de adrenalina pura. Sí, 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 sí. Qué bueno, Luis, no, muchísimas gracias de verdad por haber engalanado. Yo no sé si Melanita le quiere agregar algo más. No, no, Luis, nada más ahí envía el saludo a la gente aquí en Zapote, que está todo el mundo muy pendiente de usted. No, de ahí, qué dicha que están todos disfrutando, todos en fiesta. Bueno, sí tengo una pregunta, pesa mucho, chinda. ¿Cómo? Pesa mucho. Ah, sí, cuesta, peso pesado. Ya, yo no sé, ya ustedes, chiquillos, sí. Oiga, que si nos hacen otra vez la broma, pero tenemos que actuar, vea. ¡Ay, ay, no, la Kiss Can! ¡Ay! ¡Ay, chinda! ¡Qué barbaridad, Dios mío! Bueno, ya, pero ¿para qué nos pone la Kiss Cam? Ya, ¿y usted por qué no se dejó? Ah, usted es casado, ¿ya? Ahí está otra vez la cámara. ¡Beso! Ya, ¡beso! 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 ¡Ay, compañero! Ya, estoy frotando yo, todo el mundo me sale corriendo. Bueno, chiquillos, ¿ustedes tienen más o qué? ¿Cómo es? ¡Avisen! Sí. No, vámonos con mis Carlos, porque chinda aquí ya está haciendo mucho loco. Vámonos para arriba. Bueno, te ocupa el limoncito también. No, yo sí. No, bien. Cañerito, ¿qué recomendaciones le da usted a don Luis en este arte de...? Bueno, sinceramente, si uno no tiene tanta experiencia en esto, es mejor no meterse. No, es que es en serio, porque estamos hablando de la salud de una persona y... Bueno, integridad física. Integridad física. Ajá. Sobre todo él que entonces no es así como que... Pues no tenga nada que hacer, tiene mucho que hacer. Tiene muchas obras pendientes, así que por eso le deseamos la mejor de las suertes en esta faena que viene a hacer. Se viene Toro. Narra, describe, Dan Blanco, el Malecún. Don Luis, háguese para el centro, don Luis. Don Luis, véngase para acá, don Luis. Venga, un ejemplar bonito para ustedes. Aquí estamos disfrutando entonces de esta vaquilla que viene para don Luis. Mientras tanto, le comentamos que son 1,000 kilos de potencia el Toro Jack en la gran chicharronera de Haciendas Alecrillo, donde se vive una experiencia pura vida. Vea la chilindrina, ¿qué marca ahora? Vea la chilindrina, ¿cómo lo marca? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Escuchemos el apoyo del pueblo. Ahora sí. Se llama ministro, imagínense que ya está la asamblea, que va a salir. Es toda suya, ministro. Es toda suya, don Luis. Momento de tensión, adrenalina, suena el clarín. Síguelo. Hágalo un recorte, ministro. ¡Feliz Día de los Inocentes! ¡Aplauso del público! No se lo esperaba, señor ministro. No, pero ya viene la él. Ahora, hasta que le volvió el color al hombre. ¿En serio?
ya en serio, ¿verdad? Qué bien, un aplauso ahí para el ministro y para toda la producción. Aquí es, a eso se viene, señor Alvarito Brenes, a disfrutar, a pasarla bien, a compartir en familia, a ver sonrisas en el rostro de los presentes. Creo que ese es el objetivo principal, no solo en la producción del Redondel, sino de nosotros, Canal 13, que estamos para servirle y para ofrecerle a usted lo que realmente merece y necesita en esta época navideña. Eso es lo que nos dan los toros, Perlita, eso es lo que nos dan los toros, el convivio con las personas, la felicidad de la familia costarricense. Los toros son una tradición, el Partido Zapote cuida tradición para Costa Rica. Hoy estamos disfrutando una excelente tarde de todos. Oh, no, pero no crean, sí, ya viene la de verdad. Tiene que ser así, tiene que ser así. Y Cañero diciéndole que no se metiera. No, lo que pasa, ¿qué muchacho? Cañero, era para meterle miedo, dejarlo. Ahora sí, papá. Y ahora sí sonó el clarín y salió Alvarito. Oiga, bueno, esta sí es de una vaquilla, es la vaquilla número 2 de la tarde, la Tuki, se llama 350 kilos, ganaría Rosa Azul de Antonio Barahona. Qué bonita el color de ella, un pelaje castaño, bien presentada de pitones, bien puesta de cuernos hacia el frente. Vamos a ver qué me le sacan estos muchachos, y yo creo que sí es el ministro, ¿verdad? Tiene que ser así, la Tuki. Ahora, Tuki, 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 Tuki
pegar. 3, 2, uy, con mi burrito sabanero. Si me ven, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén. Si me ven, en zapote voy muy bien. Si me ven, en zapote estoy muy bien. Y si alguien. Se nos quedó clochado en él ahí. Ahora, ya está listo el ministro ahí. No, el ministro está pensando. Bueno, los toreros lo que están haciendo es gastando un poquito la vaquilla para que cuando él pueda llegar ya se pueda lucir esta tarde. Ahora, vean, yo les soy honesto, yo no lo veo muy. Lo veía más convencido con la otra, ¿va? Así es, mire, nosotros estamos a nombre de Metrocom, definitivamente internet 100% fibra óptica desde los 250 megas. Metrocom, su velocidad soñada definitivamente en su empresa, en su casa, en su oficina, no puede faltar el mejor internet de Costa Rica. Se llama Metrocom, internet 100% fibra óptica. Dice don Luis que si no le puede mandar otra vez la mascota a Salitrillos. ¿Cómo no? Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta, Gorgojo. Adelante. Ah, dígame, con todo gusto. Mira, Gorgojito, ¿puedo invitarte a una copita? Claro, huevo, extraña. ¿Qué quieres? ¿Vino, cerveza, vodka, whisky? Sí, todo en ese mismo orden. Es fresquito, ahora sí, ahí bien lo decía Álvaro. Alvarito Brene, nuestro narrador y comentarista taurino acá de la tarde, lo que están es cansando la vaquilla para que ya el señor pues pueda también hacer un espectáculo, ¿verdad? Porque no solo el hecho de que se presente ahí y sea golpeado, sino que también él pueda mostrar su talento y lo que es disfrutar y venir a compartir esa experiencia. Solo que dice que si se la pueden cansar hasta el punto que se quede dormida. No, Perlita, la pregunta suya es muy válida. Ellos lo que hacen es cansar la vaquilla o desgastarla un poquito y enseñarla que vaya con la muleta. Exactamente eso es lo que ellos están ocupando. ¿Para qué? Para que cuando él vaya y la llame, ella vaya, ojalá, buscando solo la muleta y no la integridad del señor ministro. Pero todavía se le ve con mucha fuerza. Mucha energía. Y al hombre todavía se le ve con mucho nervio. ¿Al ministro? Sí. Claro. Ahí está. Vea, hay que tener también un poco de... No sé, ser una persona atlética. Bueno, ahí está el hombre, véalo. Mientras Alvarito nos va contando cómo vuela la técnica ahí. La técnica de Luis Amador es perfecta. Él saca la mano ahí, dice que llega con una muleta y puede ser con dos. Vamos a verlo donde él llega. Bueno, ahí tiene a Renzo Retana, un excelente torero también, que llega a decirle cómo es el que tiene que llegar él, cómo es que tiene que llamar la vaquilla. Y ya se ve totalmente convencido, señor ministro. Vamos a ver, Perlita, porque yo creo que en este momento le va a llegar. Ahí va. Ahí está. Ahí está calentando motores esa vaquilla para
agarrar velocidad. El hombre le va diciendo dónde tiene que pegarlo. Aquí a la torre de pecho le dice. No, y es que no, es cosa seria. Los que hemos estado ahí haciendo retos y demás en la arena sabemos que no es cosa jamás fácil, ¿verdad? Es cosa jamás seria eso. Da miedo, da nervios, porque es uno complicado, nunca sabe. Es bastante un animal complicado, impredecible, que uno no puede nunca estimar qué va a hacer, ¿verdad? Se vino. Bien, uy, uy, bien, bien. Uy. Es un buen pase ahí. Ojo. Déjeme solo. ¡Ay! Bien. Un aplauso. Bien. Vamos, claro. Esa parte es importante, porque ahí suelta la gran cantidad de nervios. ¿Qué hace uno con miedo, ah? Sí. Ah, no, de verdad, ahí suelta mucho de la adrenalina y del miedo. Ahí lo deja y se anima más. Bueno, y veíamos la reacción de la familia también. Sí, eso le iba a decir, que posiblemente eran familiares. Mire, qué bonito, ahí está. Ajá, ve qué bien. Ah, no, tiene toque porque nunca le pierde la mirada, vea. Qué bien. Y le tapa la mirada de la barquilla. Que dos en uno, como decís vos. Claro, buen paso. Ahí, don Luis tiene dos opciones. O dice, ya cumplí, o se pica y sigue, ¿va? Todavía pregunta usted que si es familia, no es. Uy. No es. Y grita ole ahí, no es. Qué maneras. Tiene que ser el hijo, ¿verdad? ¿Qué dice el hombre? ¿Que va a seguir, sí? Vamos a ver si continúa el ministro. Don Luis, ahí lo están convenciendo. ¿Cómo más? Dice. ¿Cómo otra vez? Oiga, la Chilindrina no se ha montado ni en un caballo y está motivando al ministro para que vaya, ¿no? Saludo ahí para la Chili, que hace un trabajo increíble ahí en el Toril. Sí. Uno de los buenos colaboradores en esta temporada de Zapote 2022-2023. Ahí va. Bueno, yo quiero aprovechar que por aquí ya vi que se asomó la doctora Polio para preguntarle cómo vio esa pasadita que acaba de hacer el ministro. Bueno, en realidad estaba en el inodoro, perdona, es que... Es que hay uno, eso de rompope y esa cosita, como que... La jode. Sí, el tema de la lactosa, tú entiendes. Más bien, con permiso ya. Más bien, ahorita vengo. No, pero parece que sí va a continuar, don Luis. Parece que sí. Ahí lo vemos, ¿no? La repetición de movimiento que acaba de hacer, porque estuvo bastante bien. Bueno, Álvaro, ¿nos puede decir? Es la forma correcta de no perderle la mirada a la... Lo voy a decir, Luis Carlos, él tuvo una suerte muy grande, que fue que le tapó con el capote la mirada o los ojos a la vaquilla, entonces ella no sabía por dónde coger, entonces tuvo esa suerte para salir bien librado ahí. ¿Cómo no? Me quitó las palabras de la boca. Ahí lo está haciendo bien, la verdad, él lo hizo bastante bien. Obviamente, hay nervios, hay adrenalina y está la Chilindrina. Yo no era así de los poemas. ¿Quién es el de los poemas? Hay que decirlo. No soy yo. Y era que hay que tener un poco, también hacer ejercicio, Luis Carlos. Usted que es una persona atlética, hay que tener un cierto grado también de atletismo para entrar a una plaza. Vea, por ejemplo, véalo, ahí están de los toreros. ¿Cómo no? Ahí va, se acerca la vaquilla. Va, pues, está haciendo acto de presencia, como diciendo, ¿qué es lo que quiere usted? ¿Qué es lo que quiere? ¿No quiere terminar la carretera? ¿Ah? No se meta. La vaquilla lo entiende. No, pero yo como costarricense que pago mis impuestos, le deseo lo mejor del mundo. Necesitamos terminar el paso en circunvalación ahí, que todavía nos queda. Sí, todavía queda una parte. Que ha quedado muy bonito lo que se ha hecho hasta sí, pero ya es hora que terminen eso. Ya es una barbaridad el que se enoja y empieza a reclamar cosas al aire. Y yo tengo que pegarle la llamadita también para San Ramón. Claro. Que yes. Usted lo que tiene que hacer es rezarle a San Ramón. A ver si. ¿Acaso? A Moncho. No, pero ahí va el hombre. Ya lo veo decidido. Ahí va. Ahí se la están llamando. Ese es el trabajo sucio. Ahora sí, ahí va. Ahora sí. Cuidado, don Luis. Cuidado, ahora Luis. Sí, ahora sí. Cuidado, Luis. ¿Qué se hizo, don Luis? No, están a casa ya. Está viéndonos por tele. De hecho, nos acaba de reportar sintonía aquí a través del Facebook. Pegó un morón de esos buenos. Y viendo la foto de Mila. Qué chinda. ¿Cómo no? Qué ahí linda está. Chinda. Él está midiendo. Él no se va a arriesgar así porque sabe que es una vaquilla muy rápida. Bueno, y ya le acaban de sonar el clarín precisamente. Es como, bueno, ¿se manda o no se manda? Ya le viene el aplauso solidario. Vamos a ver, le dice el hombre. No, yo creo que va para adentro ya. ¿Qué? ¿Está listo? No. Para irse para la casa. ¡Ya viene!
ya se decidió, tomó una dura decisión, hombre valiente, se retiró. No, dice que no, que él no le entra. ¿Ah? Él no le entra. ¿Cómo? No, pero es que todavía no, o sea, ya le sonó el clarín, pero el hombre no se quiere ir, va. No, perdón, yo vengo de abajo. Y lo que le está diciendo es que si la amarran, que sí le entra. Chiquillos, mira lo que me pasó. ¿Qué le pasó? Que había ahí un hombre todo extraño y empezó a seguirme. Venía detrás mío. Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Ya nos dimos los números y todo, quedamos para una. No, ya para. Ahí terminó todo. Bueno, lo que le estaba diciendo es que un hombre, querida amiga Yakiri, ¿sí? Un hombre de 45 años murió de un infarto, lamentablemente, por tener intimidad con una muñeca inflable. ¿Cómo? Sí. Según los médicos, el infarto ocurrió cuando apenas estaba inflando la muñeca. Ahora vamos a hacer contacto con Melanie, que nos tiene más detalles. Yo creo que está con Don Luis, me parece. Exactamente. Sí, aquí estamos ya con el ministro, con Don Luis Amar. Don Luis, primero lo vacilaron, pero ya luego salió en serio. ¿Cómo le fue? Cuénteme. De ahí la de la vacilada, yo pensé que era en serio. Gracias, ya la que sí fue en serio, de ahí, eso es una experiencia que yo creo que pocos han tenido. Y estos muchachos que están aquí son súper valientes. Lo vi antes practicando usted, ¿verdad? Estirando el pie para brincarse la barrera y todo, pero no fue necesario. Ahora temprano, sí. Sí, pero yo pensé que yo me iba a meter con todo el mundo. Yo no pensé que me iban a echar a mí. Señor ministro, y una última pregunta. ¿No le dio miedo usted meterse con anteojos? Pero es que si no, no veo nada. ¿Qué hago? Un saludo ahí a su familia, porque estaban ahí haciéndole barra y todo. No, de ahí sí, saludos. Y a todos los que nos están viendo, vengan aquí a Zapote, está muy bonito. La verdad que sí. Muchas gracias a don Luis Amador, ministro de Transporte. Compañeros, ustedes tienen más. Bueno, aquí lo vacilamos mucho, pero este fuerte aplauso es para...